La zona está asegurada. Podéis salir. ¿Y luego soy yo el que está loco? Vamos, no me jodas. Jodidos amarillos. Recuerdo en las selvas de Vietnam. Aquel infierno de limones. Joder, casi no llegamos ni para la cena. Nadie me dijo que íbamos a venir a un bosque. Y los bosques están llenos de bichos gordos. No te voy a enseñar yo lo que es un bicho gordo. ¿Te importaría llevar un par de bolsas? Ya sabes que no es bueno llevar demasiado peso uno solo. Normal. Habrá que ir subiendo. ¿Se puede saber qué llevas aquí dentro? Un extintor, mantas, un kit de supervivencia. Nadie lo ha pensado, pero puede pasar cualquier cosa. No hay moros en la costa. Ni moros, ni cimarrones, ni hostias. Peores que os he visto. Voy a comprobar el perímetro, a ver si la zona está asegurada. Yo creo que tengo tu perímetro bien asegurado. ¡Ah! ¡Bichos, bichos! Estás en el monte, nena. Tiene que haber bichos por fuerza. Normal. Tenemos esta madera. Yo sí que tengo una buena madera. Esta madera es mía. Todavía no, nena. Pero con este palo harás un buen fuego. Viva el libertinaje. Sodoma y Gomorra. Normal. ¿Te has comprobado que la zona es segura? La zona está asegurada, recluta, aunque las comunicaciones están intervenidas desde la mitad del bosque hacia aquí. Si hay que hacer una llamada de evacuación, habrá que cruzar un infierno. Pero he visto un puesto de investigaciones por el sendero. Sí, sí. ¿Por qué no te callas un ratito y te vas a matar chinos? ¿Y tú, pedazo de zorra, que todavía no he terminado contigo? ¡Te jodan, imbécil! Ya, bueno, no decía eso. Me refiero... ¿No habrá riesgo de incendio? Hecho es sarteneco, parrilladas y la hostia. ¡Cago en Dios! Y nunca han venido los de la manguera. Dudor también. ¡Que te den por culo, zorra! ¿Pero de qué coño vas, tronco? ¡No te pongas ahí! ¡Que te hago la grulla! ¡Que te destruyo! ¡Eres el puto amo! ¡Vamos! ¿A dónde vas? Lejos de ese, porque si no le arranco la cabeza. No solo está ese. Hay más gente. Vamos. Joder, para abrir una puta botella. ¿Pero qué es esto de chamán? No, no me jodas. Se me olvidó quitarme la sudadera. ¿Qué? ¿Hace calor? Sí. Te jodes. A ver si no vas a comer, chaval. ¿No queréis una guapa? ¿No deberíamos esperar a los demás? Sabían a lo que habíamos venido y no han ayudado a nada. Que se jodan. ¿Qué digas a la Virgen? Soy virgen, no monja. Thank you.
Oye, no tires eso al suelo. ¿Pero qué me estás contando? Si esto es para que se lo coman los animales. Ya, los erizos del bosque. Si quieres encontrártelo limpio, ten un poco de respeto. Anda, que te pires. Te da igual todo. Ya verás lo que te pasa como sigas así. Fijo. Los animales se volverán todo locos. Y nos comerán a todos. ¿Pero dónde vas, pavo? ¡A mear! Pues ten cuidado con tu salchicha. A ver si te la van a comer los erizos asesinos. Como sigas así, te quedas solo, chaval. Todo está húmedo. Eso quiero oír, nena. No, digo el suelo, que todo está húmedo. ¿No hay algunas pajillas por ahí? No me hables de pajillas, que somos dos. Habrá que ir a comer. Qué impaciente, nena. Respeta los preliminares. A la barbacoa. Comer me pone caliente. Pues nada de preliminares. Quiero que me destroces ahora. Eres mala. Llámame zorra para motivarme. Alex, ¿qué haces aquí? Dando una vuelta para el monte. ¿Y la bici? ¿Estáis haciendo una barbacoa? ¿Y la bici? La han dejado. Nunca prestes ni pidas prestado. Yo nunca presto. ¿Qué dice esa barbacoa? Ni lo sueñes. Eso está lleno de gamberros. Vete a casa ahora mismo. Espera. Está anocheciendo. Ya te acompaño. ¿Coche de este? Yo alucino. Bueno, espera. Debería avisarles de que nos vamos. Ah, pues vamos a decirles. No, no, mejor que no. Bueno. Igual. Vete, vete, que yo te espero aquí. Y ya, seguro que sí. Por una vez que no les avise, no creo que vaya a pasar nada. ¿La próxima qué va a ser? ¿Comer picante? Creo que se me ha clavado algo. Todavía no, nena. Pero ya voy. Vas a conocer el poder de la bestia. ¿Qué demonios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Frígida, vete a tu casa, anda, a ver si te echan un polvo. ¿Serás cabrón? ¿Ahora pegas a las mujeres? Pues no, pero contigo voy a hacer una excepción. Fíjate tú, hombre. ¡Bichos! ¡Ah!
gusta? Normal. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Por ahí! ¡Corre! ¡Lucario! ¡Está muerto! Normal. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Por ahí! ¡Corre! ¡Está muerto! ¡Está muerta! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Corre! Estamos perdidos. ¿Dónde dijo Yankee que había un refugio? No lo sé. Joder, es que soy gilipollas. Nunca hago caso a la gente que me da buenos consejos. Así sois los jodidos mascachapas. Mirad. Coño, ¿el refugio? ¡Joder, está cerrada! ¡Date prisa, hostia! ¡Ahí va! Olvídalo. ¿Cómo se han podido dejar la llave puesta por dentro? ¿Cómo has abierto la puerta? Todos tenemos un lado oscuro. Hay cosas que es mejor no saber. ¿Reconocería esa forma de forzar una puerta en cualquier lugar? No sigas por ahí. ¿Qué es este sitio? Móvil apagado. ¿Vamos ya para casa? Se ha hecho tarde. Vamos a por esto si nos vamos a casa. Profesor Ian Bethel de Bethel, Wisconsin. Klaus Frinsen, experto en anatomía. Yo soy el profesor Ruiz Aría, rector de la Universidad de Ciencias de Sevilla en etología, comportamiento animal. Voy a presentar la evolución. Hola, yo soy François y soy el jardinero español. Llegar las fresas del camión. Ya estás grabando. Tenemos que recurrir a las maquetas celulares y las amebas. Luego vienen los peces. Es un poco raro que ese medio estrenado sentado, que es español. Escúchame, por favor, ¿eh? Ya estamos tocando los huevos como españoles sentados. Tengo yo muñequitos de cojones para poner aquí. Malditos científicos de mierda. Les voy a poner las llaves por dentro. Se van a enterar. Para el experimento, cobayas tienen la misma estructura genética. Un rodeo con un reptil la reproducirás por huevo. Es ovíparo. ¿Qué huevos puedes hacer? ¿Una tortilla? ¡Dos tortillas! Pero yo quiero papas de malotía española, anda. ¡Saisa! ¿Quién se ha dejado bañar por dentro? Pero se han desarrollado unos pinchos muy venenosos. Veneno de la serpiente. En nuestro estudio hemos constatado que cambio de comportamiento mucho más agresivo. Son carnívoros puros. Fotosensibilidad. ¡Paradoxe! Les hace daño la luz. La luz brillante les espanta. Hay que esperar hasta que amanezca. ¿Es como esa peli de dinosaurios? ¿Ovejas asesinas? ¡Que no, joder! ¡La de dinosaurios! ¡Chau! ¡Mirad lo que he encontrado! Thank you.
puede portarla. Son solo animales. Necesitamos luz brillante. Las linternas de Carlos. Imposible. Están demasiado lejos. No para uno de Bermeo. Tú no aguantas una triscada. Tú eres un picha floja. Tío, tienes razón. Tú eres el más gordo. Me durarás más. A ver si vas a ir tú con un soplamocos en la cara. No pueden haber seguido. No cabían todos en un coche. Alex, quiero que me esperes en el coche. No, mientras la luz esté encendida no podrán atacarnos. ¿Decías? ¡Hostia, no funciona! ¡A ver! Vamos, vamos, vamos. Funciona, funciona, funciona. ¡Sí, joder, de puta madre! Arriba. ¡Que alguien me ayude, joder! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ayúdame, hostias! ¿Qué es eso? ¡Hijo de puta! ¡Venga, joder! ¡Cómo! ¡Venga, hostia! Vamos a explicar todo esto. Tío, para el coche. Ni loco. Para. No pienso parar. Voy a vomitarte el coche. Vámonos ya. Oye, tío. ¿Estás bien? ¡Vámonos ya!